Convertir 562 milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces, cualquiera de los métodos de conversión necesitan conocer que, en este caso, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Lo que vamos a hacer es ejecutar el método algebraico. Tenemos milímetro de mercurio. Para pasarlo a atmósfera, lo que hacemos es despejar milímetro de mercurio pasando 760 a dividir. Por lo tanto, milímetro de mercurio se puede reemplazar por todo este término. Así que lo único que tocaría hacer es reemplazar. La presión del objeto desconocido que estamos midiendo es igual a este valor 562, pero en lugar de milímetro de mercurio, vamos a escribir lo que vale en términos de atmósfera. La única unidad de entrada queda por lo tanto en atmósferas, justo la unidad en la que pretendemos hacer el cálculo, y solo resta hacer la operación aritmética, 562 entre 760. El resultado a tres cifras significativas es 0.739 atmósferas de presión. Y ese fue el método de conversión por reemplazo algebraico para unidades de presión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal. Y no olviden que en la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Y nos vemos en una próxima oportunidad.